arte milenario que deja huella. Historia, cultura y civilización de los pueblos. Contado a través del color y la imaginación de su autor. Plasmado en los murales del Palacio de Gobierno de Chihuahua. Oye, amigo, ¿en cuántas ocasiones has entrado al Palacio de Gobierno y realmente te has puesto a observar los murales? Fíjate que llegamos, apreciamos los murales, pero realmente no sabemos qué es lo que significan o esta parte cronológica. Es importantísimo adentrarnos, ¿no? Sí, así es, amigo. Precisamente en este programa vamos a hablar con especialistas, a conocer muchísimo del autor. Todo esto aquí en Pa' Gente Buena, Chihuahua. Y bueno, ahora nos encontramos en un lugar muy significativo porque ya lo comentamos, es semillero, es cuna de muchos artistas y pues este programa es totalmente artístico y cultural. Estamos hablando de murales, maestro. ¿Qué podemos decir? ¿Qué es un mural? Un mural es una macromuestra de una visión que tiene el artista de su entorno. Si nos vamos a tiempos muy remotos, por ejemplo, el arte parietal, el arte de las paredes, el arte rupestre, uh-huh, vas a encontrar que eran murales. Claro. Y pues son muestras, de hecho la historia de la humanidad la vas a reconstruir a través del arte, concretamente yo creo que a través de las artes plásticas. Caminamos y nos topamos con un mural, con una pintura y lo pasamos, ¿no? Sí. Tiene un significado mucho más allá de una imagen plasmada, lo que el artista quiso decir y lo que quizá podemos interpretar. Háblame de esto, del significado. Cada artista tiene una visión del mundo que le rodea, de su espacio, de su tiempo, de sus circunstancias, y lo deja a través de obra, en este caso de obra artística, que puede ser a través de las artes plásticas, como pintura, escultura, grabado, etc., a través del cine. Te están dejando un testimonio de su época. Una obra de arte, en este caso los murales, no se hacen sin un estudio muy concienzudo previo, por ejemplo, desde el punto de vista filosófico. ¿Qué estás tratando tú como pintora o escultora de decir? Hacer una invitación a la gente para que vaya a los museos cuando van, por ejemplo, al palacio, cuando van a cualquier parte donde vean obra, deténganse y reconózcanse en ella porque es su historia. Atrévanse a ver con unos ojos diferentes la historia que está en nuestro Chihuahua, la historia que está plasmada en nuestras paredes. Hay que aprender quiénes somos y hacia dónde vamos. Diego Rivera, Siqueiros y Orozco. Tres grandes muralistas que con su arte dejaron plasmada la historia de nuestro país. Diego Rivera o El Panzón, como le decía su esposa y musa Frida Kahlo, es uno de los pintores más conocidos internacionalmente. Una de sus tantas obras es el enorme mural en Palacio Nacional, además de Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. ¿Sabías que David Alfaro Siqueiro nace en Chihuahua? Para ser más exactos, en la región de Camargo. David Alfaro Siqueiros pintó entre rejas y exilios. Su vida política y sus viajes militares por el país le mostraron las luchas de los trabajadores y campesinos pobres, las cuales fueron plasmadas en sus murales. Una de sus obras más conocidas es El Pueblo a la Universidad y La Universidad al Pueblo, además de su autorretrato. José Clemente Orozco empezó pintando caricaturas en publicaciones como El Hijo del Aguizote, para después convertirse en uno de los grandes con murales a nivel internacional y nacional. Es así como el muralismo transforma el arte mexicano, creando un movimiento nacional y popular. Bueno, pues
pues seguimos recorriendo estos hermosos murales que el Palacio de Gobierno tiene para nosotros. Y en un segundo piso, bueno, nos encontramos con esos que están aquí. Nos hace el favor de acompañarnos para platicar un poquito del proceso de creación, porque tiene muchas peculiaridades que ya nos platicaba, ¿verdad? Así es. Estos murales, curiosamente, se aprueban en los años 60, pero curiosamente se empiezan en los años 90. Casi después, sí. ¿Cómo es que se hace el planteamiento al muralista en esta parte donde ya se le pide la creación de la obra? Pues ahora sí que él presenta bocetos, ideas, claro, le dan a él el tema a trabajar, él lo desarrolla y va presentando al que le encargó para que lo vaya supervisando y una vez aprobados, comienza él a trabajar en los muros. Que habría que investigar si es cierto o es un mito urbano. Ajá. Originalmente los iba a pintar David Alfaro Siqueiros, que es el único muralista que no pintó en el lugar de origen. Él era muy especial, bastante estiloso, entonces tuvo problemas con el gobernador de ese momento y no los hizo, y el encargo se le encomendó al muralista Aarón Piñamón. ¿Cómo es esta parte del planteamiento para la realización del mural? ¿Llega la persona que está encargando el mural con el artista y de qué forma se ponen de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Por ejemplo, en este caso, vamos a poner el ejemplo aquí propio del Palacio, el gobernador pide al artista que se desarrolle un tema. El artista recibe la encomienda y va presentando la propuesta. Y si pudiéramos hacer un balance, ¿qué predomina más realmente? ¿La orden de quien lo pide o el talento o la creatividad? Ahí sí la balanza cambia, porque a veces si el artista es muy reconocido o tiene así mucho peso. Como Siqueiros, que dijo, yo no voy a hacer lo que tú quieras, así con permiso me retiro. De otra manera seguramente sucedió. Pues ahora sí continuamos observando esos murales, ¿no? Claro que sí. Vamos. Gabriela, tengo muchas ganas de expresarme. ¿Leche? ¿Huevo? ¿Suavitel? Digo, yo también quiero expresarme, Troy. Los jóvenes tenemos derecho a expresarnos libremente, pero recuerda que hay formas y lugares donde hacerlo. ¡Gabriela, Troy! ¿Otra vez haciendo su despapalle sin un uniforme? ¡Vámonos a orientación! Y tú deja salir tus sentimientos expresándote. Hazlo por ti, hazlo por tu familia. Y hagámoslo por Chihuahua. ¡Wow! ¡Diego Rivera! Los murales de Diego Rivera en Palacio Nacional. ¿Me acompañas a conocerlos? En 1929, Diego Rivera fue convocado por José Vasconcelos para narrar la historia de México a través de la pintura. Inició su mural en el cubo de la escalera principal de Palacio Nacional, donde plasmó la cultura tolteca como una civilización gloriosa. En la parte central se encuentra Quetzalcóatl, y en la zona media se representa un águila con el símbolo de la guerra y la vida en el pico. Bajo ella, la conquista armada de los españoles sobre Tenochtitlan. En el espacio sur vemos los ideales socialistas de Diego Rivera. En él se aprecia la lucha armada por parte de campesinos y obreros. En Corredor Norte hay escenas de la vida cotidiana prehispánica en Mesoamérica. El último panel es conocido como el Desembarco de los Españoles, donde plasmó la mezcla de razas. Interesante, ¿no? ¿Sabías que Diego Rivera tuvo 10.058 obras, 4 esposas y 50 amantes? Y bueno, pues hemos hablado mucho de murales que se pintaron hace muchos años. Hoy tenemos la oportunidad de trasladarnos a Belisario Domínguez, a una horita de Chihuahua, y precisamente meternos en la obra de un artista. Estás en pleno
creación de tu obra. Oye, bueno, pues ahora sí, todas las dudas que hemos tenido a lo largo de este programa las vamos a despejar. ¿Cómo iniciamos planeando un mural? ¿Te dan una dimensión de las paredes? ¿Cómo comienzas a planear? Cada planeación depende sobre todo del espacio que vayas a tener y sobre todo en un lugar. Porque, por ejemplo, aquí en Belisario Domínguez, el mural está muy enfocado a las cuestiones de la cultura regional, a lo que es la ganadería, la agricultura, pero también nos hemos enfocado un poquito a lo que es la historia. El espacio de este mural, bueno, es un espacio muy grande que digamos, pero al momento que me apropié de la parte del techo, pues la composición cambió mágicamente porque ya tienes diferentes perspectivas y eso es lo que le da al mural un dinamismo increíble. A mí me gusta trabajar mucho en el espacio porque solamente aquí es donde te das cuenta de la realidad de cómo puedes abordar el proyecto mural. Hablemos entonces de los procesos. ¿Cuánto tiempo te llevó de primero visualizarlo en tu mente, luego los bocetos, luego empezar a trabajar en las paredes? ¿Cómo estuvo? Mira, te voy a mostrar. El primer boceto iban a ser solamente las cuatro paredes de este espacio. Ajá. ¿Sí? Los aspectos sobre la agricultura, la ganadería, parte del paisaje, parte del entorno, las fiestas regionales. Lo que pasa aquí es que al momento de llegar al espacio real, pues te vas dando cuenta de las adecuaciones que puedes darle. Ahora, no es cierto que hagas del boceto, pases directamente a una realidad. Empecé a trabajar con este tipo de bocetos. Ahora, lo importante es vivir el mural. Al momento que tú vives un proceso de una pintura mural, tu proyecto mural toma vida. Entras y te sientes envuelto completamente en lo que es la pintura mural. No nada más estás viendo las cuatro paredes, sino que estás viendo completamente los 360 grados de una obra. ¿Profecía de la raza cósmica? Oiga, Irma, usted como chihuahuense orgullosa, ¿qué siente de tener estas obras artísticas en nuestro estado? Bueno, mire, es algo muy bonito, una obra bonita, ¿verdad? Y de hecho viene mucha gente a conocerla. Oiga, Irma, ¿y usted sabe cuál es el significado de este mural? No. Pues yo se los digo. Aarón Piña Mora fue inspirado por la obra de José Vasconcelos. En ella plasma las diferentes razas y religiones forman una raza única, más allá de lo físico, material e intelectual, formando un ser humano único y sin complejos. Muchas razas y religiones forman nuestro mundo, tal como lo plasmó aquí el gran Aarón Piña Mora. Así que, misión cumplida, hazlo por ti, hazlo por tu familia y hagámoslo por Chihuahua. Amigos, nos encontramos en estos momentos en el Palacio de Gobierno, aquí mismo en Chihuahua, y cuando llegamos, lo primero con lo que nos topamos es con unos majestuosos murales. Déjenme les digo que a veces no conocemos o no sabemos qué significan estos murales, por eso está con nosotros Carlos Gaitán, que él es guía de turistas. Carlos, muchísimas gracias por esta plática que vamos Seguro que sí. Y empecemos con este recuento cronológico de los murales. Estamos dentro del Palacio de Gobierno, uno de los palacios de gobierno más bonitos de la República Mexicana, ¿verdad? Construido... Finalmente se terminó en 1888, construido de cantera local, en donde tenemos estos murales que menciona, los cuales nos describen la historia de Chihuahua cronológicamente hablando, desde 1535, cuando viene el primer hombre blanco, el primer europeo a través de esta zona, hasta el inicio de la revolución en contra de Porfirio Díaz. Hagamos un recuento de los puntos principales. ¿Qué es lo que nos vamos a topar o qué debemos de entender al ver el mural? Bueno, como les mencioné, el primer mural se refiere a los primeros europeos que pasan por estas tierras en 1535. Aquí en la mano izquierda, en la parte superior, tenemos a este personaje con la cruz en el pecho. Ajá. Y levantando su mano izquierda,
se llamó Antonio de Eesa y Ulloa, era gobernador de lo que en aquella época se llamaba la Nueva Vizcaya. Los 16 hombres más prominentes se unen para decidir dónde iniciar una ciudad. Y los dos lugares a votación es donde está la mina, a 15 kilómetros hacia el sur, o aquí donde se juntan los dos ríos, el Sacramento y el Chubíscar. Muy bien. ¿Ya? El resultado de esos 16 fue un empate 8 en contra de 8. Sin embargo, el gobernador da lo que se llamó el voto de calidad y a él se le considera ser el fundador de la ciudad de Chihuahua, ¿verdad? Carlos, y platícanos de este mural que tenemos a nuestras espaldas. Este mural precisamente es uno de los más interesantes de todos los que están aquí en el Palacio de Gobierno. Estos tres personajes representan los tres principales héroes, ¿verdad?, del continente americano, ya que los tres estuvieron en contra de la esclavitud. Tenemos en primer término a Abraham Lincoln, tenemos a Benito Juárez, quien derrota a los franceses, y el último es Simón Bolívar, venezolano, liberador de diferentes países de Centro y Sudamérica. En la parte superior se ven cuatro caras que representan las diferentes razas del mundo, la blanca, la amarilla, la negra y la roja. Y como pueden observar, están divididas por una línea de luz que se supone se refleja de la espada que está en la parte inferior y representan las diferentes razas del mundo. La división son las mezclas entre sí. El significado realmente es que, independientemente de religión, de raza o de nacionalidad, para estos tres individuos, todos eran iguales. Carlos, y sobre estos murales que tenemos a nuestras espaldas, ¿qué nos cuentas? Bueno, pues aquí está representada el inicio de la revolución, de 1910 en contra de la dictadura de Porfirio Díaz de Haro. Son dos de los personajes más importantes de esta epopeya. Tenemos al general Pascual Orozco, lo ven ustedes, un personaje desnudo, ya que este señor se une a la revolución y por mérito propio llega a general. Inclusive Pancho Villa estuvo bajo sus órdenes. Al retirarse, se retira a su rancho cerca de Guerrero, Chihuahua, y según la historia fue el general más honesto de la revolución. No se lleva ni un 5, y sus ideales, ¿verdad?, en el aspecto moral inclusive, por eso lo pintan desnudo, ¿verdad?, sin nada, no se llevó nada. Pues muchísimas gracias, ha sido muy interesante, ¿no? A mí me cambia la idea de cómo ver los murales, no sé a ti, amigo, la verdad. De verdad que sí, porque a veces vienes muy seguido aquí al Palacio de Gobierno y ignoras muchas cosas, y gracias de verdad por esta plática, porque a través de esto nosotros ya tenemos más conocimiento. Muchas gracias. ¿Cómo saber si tu trabajo te apasiona? ¿Sabes que tu trabajo te apasiona cuando lo realizas con una sonrisa? ¿Qué pasa, mija? Dos champucitos, miren. Claro que sí, reina. Dos champucitos. Elevan. Lo realizas con mala cara. ¡Oh, que la que no! ¡Que estoy helando el piso! ¡Cúchala aquí! ¡No! ¿Sabes que tu trabajo te apasiona cuando lo haces con gusto? Hotel Laura Feliz, buenas tardes. Sabe que por el momento no me quedan habitaciones, pero en cuanto se desocupe la primera, yo me comunico con usted. Cuando lo haces de mala gana. ¡Que Juanita tiene una relación en Face! ¿Qué? ¿Un control remoto? ¿Qué, no tiene botón en la tele o qué? ¡No! Si la mayoría de tus respuestas fueron A, quiere decir que vas por el camino correcto. Pero si fueron B, mejor busca algo que en realidad te apasione. Y lo más importante, hazlo por ti, hazlo por tu familia. Y hagámoslo por Chihuahua. Y bueno, pues me encuentro en un lugar que me encanta visitar, particularmente me encanta visitar al profesor Beltrán. Gracias por recibirnos nuevamente. Estamos hablando de esta joya que nos pertenece a los chihuahuenses, que es el mural que está en el Palacio de Gobierno. Hablemos de Aarón Piña Mora. ¿Quién fue el autor? Para hablar de Aarón Piña Mora, hay que quitarse el sombrero. Don Aarón nació en el estado de Hidalgo. Nació en 1914. Don Aarón tendría unos 16, 18 años cuando arriba a la ciudad de Chihuahua para quedarse, para crear aquí una familia, para estudiar.
estudió contaduría, era contador. Y fue contador del Banco Rural en algún tiempo. Aquí en Chihuahua empezó a realizar inmediatamente una labor de promoción cultural, fundamentalmente dirigida a las artes plásticas. De tal manera que para 1946, en la Quinta Gameros, él estableció la primera escuela de artes plásticas de que se tiene historia en Chihuahua. Siendo ya su fama, ¿no?, como un gran promotor cultural, como un director de la máxima escuela de arte en aquel tiempo en la ciudad de Chihuahua, entonces él es localizado por el gobernador don Teófilo Borunda. Le pidió al maestro Aarón, de acuerdo con un proyecto que él presentó, pintar en el Palacio de Gobierno, en el sitio donde había sido fusilado el padre de la patria, pintar un cuadro relativo precisamente a los últimos momentos del padre de la patria en Chihuahua, a su fusilamiento. Entonces don Aarón pinta el mural que está a un lado del altar de la patria, en el Palacio de Gobierno, un cuadro que él le tituló El Fusilamiento de la Luz. Con él aparecen algunas figuras de las gentes principales como Allende, Aldama, Jiménez, Santa María, y aparecen también simbólicamente el español, el capataz, el cura, o sea, las gentes que actuaron en contra de él. Entonces, fue el primer mural. Pintó, y para eso fue contratado, para pintar exclusivamente ese cuadro. Cuando ese cuadro fue inaugurado, impactó grandemente al gobernador Teófilo Borunda, de tal manera que pidió al artista, a Aarón, que siguiera pintando y que completara, al entrar a la izquierda del Palacio de Gobierno, que completara parte de la historia regional, pintara la mitad pues del espacio de los muros. Qué sencillo, ¿no? Caminando unos metros, transportarnos en la historia y vivir todo esto desde el punto de vista de este gran autor. Hoy es un buen día para conocer a un artista urbano. Acompáñame. Oye, Terremoto, muchas veces cuando pensamos en pintura con graffiti, luego imaginamos algo malo. Yo en lo particular pertenezco a un grupo que se llama Consejo de Artistas Los Mismos. Siempre nos hemos estado en la línea entre lo que es graffiti y lo que es arte. Oye, Terremoto, ¿y qué tal si seguimos caminando aquí, si es que lo logro? Y pues nos ponemos a pintar un ratito. Vale. Platícanos, ¿qué significa el mural de mis espaldas? Es un niño pima, los orígenes de aquí de nuestra región y cómo es que fuimos mestizándonos hasta convertirnos en lo que somos ahora, ¿no? En la pañoleta del niño vamos a representar la palabra dignidad. Esto también es para dignificar un poco lo que es el acto de hacer una pintura o un mural con aerosoles o con cualquier medio, ¿no? Ahí está, pues si usted como yo quiere venir a pintar, porque déjeme le digo que ya me voy a quedar a pintar aquí, recuerde que puede venir y ser parte de estos grandes murales. Yo soy Gabriela López, recuerda que sigo en busca de ti, de la gente buena de Chihuahua. Estamos nada más y nada menos con el restaurador de la obra del maestro Piñamora. Tremendo trabajo que tiene usted. Sí, estoy muy orgulloso por el trabajo que realicé, como un homenaje al maestro Piñamora, que fue mi maestro en la universidad. Ahora, ¿cómo se prepara? De hecho, cuando empieza una restauración, pues de antemano hay que conocer a fondo la técnica que el maestro empleó. En el caso del maestro usó acrílico. Una de las normas que todo restaurador debe tener es respetar la obra del maestro. Solamente concretarse a restaurar lo que está dañado, ¿sí? ¿Qué es eso? Por ejemplo, que el estuco que está deteriorado, bueno, pues hay que buscar el mismo estuco y tapar ese deterioro y buscar los colores adecuados.
Leo, te aseguro que la próxima vez que me pare en Palacio de Gobierno voy a ver totalmente diferente sus murales. Yo creo, Lisa, que para todos va a ser una gran experiencia, sobre todo recordar parte de la historia de nuestro Chihuahua y de México. Así es, usted también visítelos, obsérvelos, pero sobre todo, vívalos. Nos vemos en el próximo programa de Pa' Gente Buena, Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua, que es valiente.